Y bueno, ya estamos de vuelta después de haber conversado con nuestros auspiciadores, y ahora tengo el gusto de presentar a nuestra invitada, María José Martavit, es abogada y fundadora de Teodora. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida a Legal Lab. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar hoy día con contigo y con las personas que nos están escuchando, por supuesto. Muchas gracias. Oye, lo dije bien, o ¿no? Teodora, eh, Teodora, está perfecto. perfecto. Super... Oye, María José, iría eh, la primera pregunta por curiosidad. Son muy pocos los abogados que emprenden. Eh, ¿Qué te llevó a emprender? Eh, me imagino que no es una decisión fácil en una carrera tan eh, tradicional. Eh, cuéntanos un poco cómo llegaste a emprender. De eh, ahí te vamos a preguntar a por Teodora en particular, pero ¿qué distrito te llevó a emprender? Eh, la historia es un poco larga, la voy a hacer corta que no tenemos tanto tiempo, eh, pero básicamente es este el, el sueño de poder mezclar la tecnología eh, con el derecho. Eh, el derecho, y esto lo he contado antes, yo pensaba cuando estudié de derecho, e incluso cuando entré y después cuando salí de la facultad, yo estudié de derecho en la Universidad Católica, me encantó la carrera, eh, lo pasé bien aprendiendo. Eh, Procuré, hice todas las cosas en el fondo eh, posibles en, en la vida como académica, eh, o sea, de estudiante, y me pasó algo, Pablo, que yo creía que había muy pocas opciones. Eh, estudio jurídico, opción A, opción B, trabajar en el Poder Judicial, llegar a ser eh, ministra de, de corte, quizás como un gran sueño, jueza, eh, y opción C, en el fondo, era trabajar en una empresa. No, no creía que existieran más opciones en esa época, y así eh, casi toda mi carrera profesional, por más de 13 años, trabajé en, en empresas y en estudios jurídicos. Me tocó trabajar en Estados Unidos y, y en Chile en estudios jurídicos, y en Estados Unidos tuve la gran oportunidad de ver eh, el trabajo de una empresa de software. Eh, trabajé en Real Networks. En, en el área de propiedad intelectual, como abogada, por supuesto, en Seattle. Y, y como estudié mi máster en esa ciudad y en la Universidad de Washington, eh, los profesores que nos iban a hacer clases en esa época, muchos de ellos y de ellas venían de Amazon y de, de Microsoft, que tienen sus hubs allá en, en Seattle. Por lo tanto, entendí que la tecnología, estaba súper ligada con el derecho y que juntas podían solucionar problemas de la sociedad. Y eso para mí fue eh, impactante, revelador, y bueno, y así hasta que llega el 2022, tomo la decisión firme, con una convicción enorme, de dedicarme a, a más que más que a emprender a, a buscar soluciones para esta problemática. Eh, la forma que le dimos fue una startup que se llama Teodora, pero lo que yo estoy haciendo hoy con mi vida es dedicarme a buscar soluciones para eh, tecnológicas para disminuir las brechas de, de sesgos, de, de, de discriminación y evitar al final del día los riesgos reputacionales. Perfecto. Oye y, y mira, abogada de la católica, eh, camino tradicional, emprendedora. Y es un camino que escuchamos de, de otro colega de, de la Católica que, que también como que le picó el vistito Ignacio Navarrete, eh, famoso también y que hoy día es actor más encima. Mira, él, parece que los colegas de la Católica son ahí un poco más, más atrevidos quizás a, a emprender. Oye, él, háblanos de por qué Teodora y por qué sesgos. ¿Qué es lo que te lleva a buscar una solución a un problema que, que está probablemente en todos los aspectos de nuestras vidas? Sí, eh, en la justicia, no sé si, bueno, eh, tú también eres abogado, Pablo, y nos enseñan tanto que lo que es justo, eh, cierto, eh, desde los principios básicos y filosóficos, desde la historia del derecho romano, eh, nos entrenan un poco también, ¿no es cierto? Con las leyes y, y todo lo que tiene que ver con la justicia. Sin embargo, eh, mucho de lo que vemos en el día a día tú y yo y las personas en general dista mucho de eso eh, y, y voy a contar un ejemplo muy muy quizás obvio pero eh, una de, de, de mi, mi hija mayor me preguntó hace un tiempo atrás eh, cuando era más chiquitita aún, mamá por qué los niños en algunos países de África no tienen todavía que comer eh, que es algo que ella ha escuchado, que hemos dicho probablemente en la casa, en algún documental, en alguna parte. Y yo trato de dar una respuesta, pero que a ella le parece inadmisible con, con cinco años que eso ocurra. Y la verdad es que pareciera que a nosotros, los, los adultos, de alguna forma, es como que es así, estamos acostumbrados a que sea así, toda la vida hemos sabido que es así y no hacemos nada al respecto. Eh, te, te grafico este este ejemplo y esta historia porque un poco en el último tiempo de mi vida eh, empecé a observar estas cosas estas preguntas de personas en este caso mi hija pero cosas que pasan y que no hacemos no tomamos acción y nos quedamos como meros observadores observadoras y yo quise tomar acción tiene que ver con eso con con tomar acción y hacer algo mira y no sé si eh, voy a demorarme mucho, poco, a hacer al rápido, pero sí sé que es algo a lo que quiero dedicar mi vida. De eso estoy segura. Eh, buscar soluciones que con el apoyo de tecnología permitan vivir una vida mejor a las personas al final del día, a las empresas eh, y a la sociedad. Y si logro un ciento de mejoría en la vida de una persona, eh, eso vale. Y tenemos un montón de auditores y auditoras que trabajan en compañías, corporativos grandes, chicos. ¿Cómo Teodora les puede ayudar a identificar y de alguna forma mejorar estas brechas de los sesgos? Danos Super. un ejemplo, si puedes, o de algún cliente sin nombre y, y obviamente dónde te pueden contactar. Sí, claro. Eh, hay un lo, lo que hacemos nosotros es que detectamos sesgos, como te contaba, con nuestra tecnología basada en inteligencia artificial. Y los sesgos en la comunicación, que es la primera fase de Teodora. Entonces, por ejemplo, un corporativo cualquiera, eh, o tú mismo, eh, Pablo, si estás escribiendo alguna publicidad, incluso para este programa, quieres escribir algún post o, o alguna marca quiere publicar alguna, alguna nueva publicidad, alguna campaña de marketing, eh, puede usar Teodora para revisar que esa publicación no tenga sesgos. ¿Y por qué eso es importante? Porque los sesgos son inconscientes en su mayoría de la veces y por lo tanto están súper internalizados en las personas, en todos nosotros. Eh, son culturales y por lo mismo muchas veces se escapan. Y terminamos viendo publicidades que son tremendamente nocivas, dañinas, que no solo dañan a, a la, la, al producto puntual, sino que a la corporación en su conjunto, disminuyendo incluso el valor. Y hemos visto muchos casos de eso, el valor de la compañía, eh, más allá del daño reputacional, que también se cuantifica. Entonces, esta es una ayuda concreta para evitar ese tipo de cosas y de una forma mucho más eh, sofisticada también lo que hacemos, que estamos desarrollando tecnología para detectar sesgos en los algoritmos, que es mucho más profundo y mucho más especializado, solo para algunas corporaciones, por ejemplo, la industria bancaria. Eh, no en Chile, pero en otros países en el mundo ya es obligatorio tener eh, algoritmos éticos y justos que no discriminen. Entonces, ¿cómo te aseguras tú de que eso ocurra o de que estés en cumplimiento con eso? Bueno, con tecnologías como la nuestra que sirven un poco de auditoría. Eh, estamos trabajando en eso desde la gama, como te digo, más básica que es detección de sesgo en texto, comunicación escrita, hasta los algoritmos. Y, y entre medio están las imágenes, los videos. Oye María José, y cuéntanos un poco de tu equipo, porque eh, me imagino que al, eres experta en derecho, algo de haber aprendido de programación, pero cómo llegas a conformar un equipo que te, 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 te arma un software. Me imagino que está en una plataforma tipo SaaS, Software as a Service. ¿Cómo armas un equipo y quiénes son tu, tus personas clave? Wow. ¿Cómo se arma un equipo? Bueno. Eh... Creyendo primero en, en, en este propósito, con una convicción enorme. Eh, a mí simplemente se me ocurre esta idea de detección de sesgo con, con tecnología, pero no tenía la menor idea, Pablo, de cómo hacerlo. O sea, eh, mi, mi, mis herramientas tecnológicas súper avanzadas que ocupo son Excel y PowerPoint. Entonces. Lo que hice fue contactar a, a expertas y expertos en varias partes del mundo hasta que conocí a Ricardo Aesay, que es mi cofundador actual, y lo invité a ser parte del proyecto. Él es un doctor, doctorado en EPHD, en con mucha, mucha trayectoria en, en inteligencia artificial. En computación, en algoritmos y, y también en sesgo. Es un tema que a él le ha interesado mucho y que lleva estudiando hace muchos años. Entonces, con él formamos eh, como la base del equipo y luego hemos ido incorporando a profesionales de alto nivel, eh, su mayoría PhD también, en distintos ámbitos que nos han permitido ir creando el software, eh, desarrollando modelos desarrollando nuestros datasets. Hemos hecho todo de manera propietaria porque yo sé mucho de propiedad intelectual además y me he preocupado mucho de, de que lo que estemos creando en el fondo tenga un valor único eh, en el mundo, como es, por ejemplo, el entrenamiento de, de modelos con, con datasets de este tipo en español, que es algo que nadie más está haciendo. Oye, ¿y partiste el año 2022? ¿Estamos terminando sí. el año 2023? Tienes un equipo atómico, tú eres una fundadora atómica. Eh, ¿Cómo va Teodora en cuanto a desarrollo de productos, eh, captación de clientes, internacionalización? Muchas gracias, eh, Pablo. En, en nuestro equipo hoy día estamos enfocados en testear eh, pilotos con empresas eh, multinacionales en Chile y fuera de Chile también. Nos estamos dedicando a eso. ¿Por qué nos dimos cuenta que? si esperábamos a tener el producto perfecto que nosotros creíamos que era el perfecto eh, podíamos correr el riesgo de salir al mercado y encontrarnos con que a nadie le interesa el producto entonces eh, lo que hemos hecho es que con el MVP que tenemos eh, y hemos ido a testear varias funcionalidades con varios eh, actualmente clientes que están en, en modo prototipo, en el fondo, para que cuando estemos listos y tengamos todo el feedback necesario, no solo en Chile, sino que fuera de Chile también, podamos lanzar la solución eh, para todo el mundo con un clic, en el fondo, que es lo que queremos hacer eh, muy pronto. Pero estamos todavía eh, terminando testeos. Eh, ya nos han pedido que lancemos la solución en inglés, así que... Estamos viendo cómo, cómo avanzamos lo más rápido posible. Oye, y cuéntanos un poco a nuestros auditores, porque vamos, no, no nos vamos a poner muy técnicos en las explicaciones, porque aparte yo no entiendo mucho tampoco, tú lo expresaste muy bien, yo soy de la época de la calculadora con números grandes, así que eh, paciencia <laughs> con, la, con las explicaciones, pero tú trabajas con inteligencia artificial. Inteligencia artificial hoy día es un tema que está eh, muy, eh, no voy a decir de moda, pero en boca de todo y que genera ciertas preocupaciones donde sobre todo la, la inteligencia artificial generativa eh, está desafiando temas incluso éticos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tus funcionalidades? Eh, y, y no sé, pues está ChatGTP, que, que hasta cierto punto hace la pega. Eh, ¿Cómo Teodora eh, se aleja o cumple con estos, no sé si estándares éticos, o se mantiene en línea de aquello que para mucha gente le está causando preocupación? Qué buena pregunta, Pablo. Y ha sido central para nosotros dedicarnos a crear eh, nuestra tecnología de manera responsable, con el alineamiento en el fondo con todas las normas internacionales vigentes, eh, que, que son bastante pocas en general, pero nuestro cofounder Ricardo, mi socio, es experto además en IA responsable. Eh, por lo mismo, hemos tratado de que todo lo que hagamos esté en línea con esos principios internacionalmente conocidos. Eh, independiente de que Chile no tenga en el fondo una normativa especial y que estamos, está en, en el Congreso actualmente, pero nos hemos preocupado de que eso ocurra así. Y, y le, cuando hablamos de inteligencia artificial, claro, es como un gran campo de cosas. Eh, se hizo mucho más popular, si bien esta tecnología es de hace varias décadas atrás, la populariza mucho ChatGTP el último año. O sea, eso está súper claro. Pero qué es al final del día o cómo se trabaje, cómo nosotros estamos trabajando con esto y, y la clave a, la, a eso es, es los datos. Cómo nosotros somos capaces de ir creando y llamamos dataset o eh, set de, de, de datos en el fondo en los que le enseñamos a la inteligencia artificial a esta tecnología cosas. ¿Qué cosas le enseñamos? Y voy a ser mucho más simple. Por ejemplo, para que una tecnología pueda dibujar un gato, ¿sí? Y tú uh -huh. le digas, dibujame un gato. ¿Cómo, cómo ocurre uh -huh. eso? ¿Qué tuvo que pasar para que eso ocurra? Y es que se le mostraron miles de gatos de distintas formas en el entrenamiento de, de esta tecnología y se le decía, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un león, esto es un gato, esto es un elefante, y así hasta, hasta que aprende el... La tecnología, y esto lo estoy explicando de una manera muy eh, coloquial en el fondo, eh, pero aprende esta tecnología y es capaz entonces de decir después, dibuja un gato y dibuja un gato, o algo que se parezca a un gato. Así aprende la inteligencia artificial. Eh, y, y por lo mismo lo que hacemos nosotros es enseñarle en el mundo de los sesgos, esto tiene sesgo, esto no tiene sesgo. Esto tiene sesgo, esto no tiene sesgo. Con palabras y imágenes, actualmente. Oye, y un, estamos a dos minutos de la, de la pausa, pero tengo que hacerte esta pregunta para cerrar un poco el, el, las primeras preguntas. Tienes lanzado un desafío o un proyecto que se llama The Bias Project, Bias como eh, sesgo en inglés, donde tú invitas a auditoras y auditores o, o, o personas en general a que eh, te contribuyan con este, no sé, es, biblioteca de. de de sesgos, cuéntanos un poquitito y haz la invitación y dónde pueden contribuir nuestros auditorios sí. y auditorios. Muchas gracias, Pablo. Eh, The Bias Project lo lanzamos hace muy poquito, está todavía en versión beta. Eh, ya en unos días más vamos a lanzar el, el como oficialmente el, el programa. ¿Y qué pretendemos con eso? Primero es invitar a las personas de toda Latinoamérica, ya tenemos usuarios en casi todo el mundo y eso ha sido muy emocionante, eh, en los que las personas Puedan opinar respecto de qué es un sesgo y qué no es un sesgo. Eh, hay un tema cultural muy importante y también esta misma contribución se haga en imágenes. Nosotros después revisamos esos datos con nuestro equipo experto. Eh, tenemos nuestra jefe de lingüista que, que es PID en Estados Unidos, experta en estos temas. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer después es ir nutriendo nuestros datos con lo que la gente cree y opina eh, y nosotros no vamos a ser tan soberbios jamás de arrogarnos en el fondo la decisión de qué, qué tiene sesgo y qué no. Entonces estamos colaborativamente co construyendo estos datasets con la opinión de las personas. Es Oye, algo inédito y... que no se ha hecho nunca eh, antes y, y estamos viendo qué pasa y el resultado, como te digo, ha sido muy emocionante. No, claro, porque además me imagino yo que tú recibes feedback eventualmente de personas que tienen distintos parámetros de lo que es un sesgo y, y eventualmente incluso, porque vivimos en una sociedad muy diversa y, y en las edades, en la, en la, todos hablamos de de repente escuchar a un tío que dice una cuestión muy incorrecta, pero eso, bueno, pero es de otra época, otra cultura, pero de repente nosotros nos sentimos muy desplazados por alguien más joven que habla. ¿Cómo, han, cómo, ¿Cómo ustedes de alguna forma eh, administran toda esa diversidad, por así decirlo, cultural, si quieres? Eh, tenemos una clasificación de todos los sesgos eh, y en cada sesgo, como buena boca, ¿eh? todo clasificado, eh, y en cada sesgo, y esto es un trabajo que hicimos prácticamente todo el año pasado, muy, muy, muy grande un trabajo inédito en cómo subdividir y entender a nivel mundial, porque no importa lo, lo que se diga acá en Chile, importa también lo que se diga en Colombia, en México, en Estados Unidos, eh, a nivel global, en el fondo, pensando en Latinoamérica y Estados Unidos y España, son los países que tuvimos en consideración, eh, poder armar este dataset que sea de alguna forma representativo de lo que culturalmente hoy día es correcto y lo que es. No correcto, como dices tú. Perfecto. Oye, se nos pasó volando el primer bloque. Eh, vamos a una, a una segunda pausa comercial y volvemos con María José a seguir hablando de tecnología, a seguir hablando de emprendimiento. Vamos a hablar ahí de algunas preguntas más al hueso quizás. Así que no se vayan, vamos y volvemos Conversaciones de valor.